Buenos días a todos y aquí estamos una vez más con la clase de dibujo y Lolita que está aquí como siempre participando y saludando y hablando y bueno, nada más vamos a esperar un par de minutos a ver o un minuto a ver quién se conecta y pues nada, aquí, ven para acá que estás triste, ven. Good morning. So today we are starting our class once again with our little puppy, Lolita. Good morning, everyone. So we're just going to wait about a minute and see who's going to join us today in our what are we doing today? Bueno, hoy vamos a hacer un dibujo sorpresa. Como siempre, empezamos con líneas Yes. y no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué vamos a dibujar. Y por supuesto, claro, tienes razón, Lolita, sí, todo de acuerdo. Oh, she's talking. So today she's translating for all our dogs out there. Today we're gonna be doing our crazy usual, which is drawing without knowing what we're gonna draw. Le voy a dar algo, sigue hablando. With knowing what we're gonna draw today with some markers. So we are here with Canadian Hispanic Arts, and we're super excited for today's class, and we're gonna be using all types of markers. Don't forget that it doesn't really matter if you use the same colors or different colors as Carla over here. You can choose whatever you want to choose. Ya regresé a darle un snack a ver si se calma la perrita. Bueno, yo creo que vamos a empezar porque hay que hacer las cosas con energía, deseándoles un buen tiempo conmigo dibujando. Yo voy a usar un marcador negro, pero si tienen un lápiz o lo que sea, como dijo Raquel, está bien. Como siempre, les voy a mostrar las líneas que voy a utilizar en este dibujo. Para hacer cualquier dibujo, pueden hacer la línea corriente derecha. Vamos a hacer círculos, vamos a hacer la carita feliz, la carita triste y la ondulada. Con estas líneas que tenemos aquí, hacemos todos los dibujos que quieran del mundo. Línea, círculo, carita feliz, carita triste y la ondulada. Okay, so as every class starts, we're going to talk about the shapes that we're going to use for this drawing. These shapes you can use for any drawing you will ever do, ever. So we're going to be using a straight line, a circle, a happy face, smiley, I think, and a frowny face, smile down. And then you can always use a curvy line, and you can always draw all of these shapes in the corner of your page for reference, really small. Bueno, vamos a quitar esto y vamos a empezar con la historia de hoy que comienza con la línea normal. Vamos a ir a un viaje de un puntito aquí. Siempre es bueno saber a dónde vas en la vida y en los dibujos también. Vas de un punto aquí, vas a hacer un puntito por aquí más o menos para saber a dónde vas. Y te vas a ir y vas a hacer una línea. Listo. So, what we first did is we draw two points on each side of the paper just to have reference. It's always good to know where to start and where you're going to end up, as in life. And then you're going to draw a line to connect the dots in the middle. Bueno, ahora vamos a seguir. No sé si ya se dan cuenta qué es lo que vamos a hacer, pero esta es la parte de abajo. Vamos a continuar con tres líneas que van a estar de la siguiente manera. So now we're going to keep going with three lines as she will do right now. Lo mismo, siempre un puntito para saber dónde vamos a ir. Entonces hacemos un puntito y el otro puntito lo vamos a hacer aquí, más o menos, So the cerca. next ones you're going to start with two points to see where you're going to start and where you're going to go. And that's kind of like almost halfway through the whole page. Y aquí vamos a hacer uno aquí abajo que es amigo de este y uno aquí para saber dónde vamos. And we're going to draw two points or where our lines are going to end up at the bottom. ¿Qué puede ser esto? Un sapo gigante. I have no idea what this is yet. Vamos a ir entonces de camino de este punto al de abajo y de este punto. Al de abajo. So we are going to now connect the dots with their friends at the bottom of the page and continue to guess what is this? Parecen dos palitos conversando en la mañana. Buenos días, palo uno. Buenos días, palo dos. ¿Para dónde vas? Para un lado que no sabemos todavía dónde vamos.
Ahora vamos a hacer, vamos a conectar, es más, no, porque ya van a saber qué. Voy a hacer otro punto aquí, pero un poco más lejos, porque este amigo no quiere estar tan lejos porque, ¿sabes? Se está cuidando del corona. Vamos a ponerlo por aquí. So we're going to put the next dot, friend, about 6 feet apart from the others because you want to stay safe. And then we'll see. I still don't know what this is. Y vamos a hacer lo mismo. Bajar. La perra se levantó juguetona hoy. And now okay. We're going to draw a line to connect to the bottom of the other line. Voy a dejarlo así. No voy a seguir en esta parte porque vamos a hacer otras cosas para que no sepan qué. Ok, vamos a hacer un óvalo, como un círculo, pero más larguito, ok. So we're going to do an oval shape. Now the oval shape is like a circle, but it's just a little flatter, like if you squashed it. Para hacer eso otra vez, para que le salga bien, hacen un puntito y donde va a terminar. Después van a ir al medio, un puntito abajo y uno arriba para saber a dónde va a ir su línea, para no perderse. So you can make a connect the dots almost, just to see where you're going to go with this oval and where to connect the dots. Y esta línea, vamos a usar esta línea que está aquí, que es la curva, ¿para qué? Y vamos a ir como si fuéramos una culebrita, de un punto al otro. Sí, señores. Oh, wow, what is this? ¿Qué es eso? So now you connect the dots with our swirly line that we used in the other paper. Muy bien. Ahora vamos a ver qué puedo hacer para no darles clues. Vamos a continuar. De este lado vamos a hacer dos puntos más arriba, como por aquí. Oh wow, what is that? Now we're going to do two dots in the corner almost of the page. Salud. Y de ahí vamos a bajar hacia abajo, hacia como los otros. And now we're going to go down the page again. Esto puede ser los papás y los tres niñitos. Y ya terminamos. ¿Qué te parece? No. Un dibujo abstracto total. Ay, no. ¿Cómo van allá? Ya hicimos. How's it going over there? I hope everyone's doing well and continuing with the drawing. Y acuérdense que lo bueno es que este video va a estar ahí en línea, aquí en la página. Y pueden retroceder o pueden pausar si se pierden. Okay. The good thing about this live is that it's going to be posted with my sneeze and with the dog barking, so you can always skip or pause the video if you want to keep going. Bueno, okay, creo que ha llegado el momento de revelar un poco dun, de dun, lo que dun. Estamos haciendo. We're finally going to find out, hopefully, what we are drawing today. Aquí van a hacer dos punticos. What? That doesn't tell us anything. At the bottom of the page, you're going to do two little dots again. Y aquí, dos punticos. What? And another two dots over here, but closer together. Yeah. Like that. Y nos vamos a ir de paseo de este hasta el que está aquí abajo. And we're going on a little walk. Oh. Oh. I think I know what this is. ¿Quién puede adivinar que lo ponga ahí si están por ahí? Saludos a los que estén o los que vengan más tarde. Ok, seguimos, paramos, seguimos. We keep going. Ok, ya se sabe creo lo que es más o menos, pero vamos a hacer un punto en el medio arriba entre estos dos. And we do one point at the top right there in the middle of the two first sticks that we made. Y vamos a ir de aquí a acá. Ooh. Y de aquí a acá. Ooh. Ah, yo creo que ya como que se sabe. Is that a housey? Ay, sí, es una casita que aquí vamos a vivir todos pintando todo el día. That's nice. We're all going to live in there and paint together. That would be really fun. Ahora, el punto de aquí no lo hagan aquí porque entonces la casa se ve un poco extraña. El punto sería un poquito antes de este. O sea, siguen este y van a hacer un puntito más o menos aquí. Okay. So you're going to draw a dot that's not directly above it, but a little bit in front of it. Es como que si este palo lanzó una pelota al aire. It's like if this stick threw a ball in the air. Perfecto. Entonces nos vamos a ir de aquí a acá. You're going to connect the dots now. Y de aquí a acá. Wow. Y de aquí a acá. ¡Boom! Tienen casa, pero no pueden ni entrar ni salir. Hay que solucionar este problema del oh, mundo. Oh no, we can't go in and out of the house, so what do we need? Necesitamos dos caritas tristes y cuatro palos. So we need... No, tres caritas tristes
3 frowny face and 6 palitos. 6 sticks. Okay. So vamos a poner 2 caritas tristes aquí. 2. Ay, parece que estuviera sonriendo. So we're going to put 2 frowny faces y otra aquí. And one in the front. Esta que está aquí pueden seguir con 2 palitos hacia abajo. You can do 2 sticks going down. Pueden hacer, esta es diferente, vamos a hacer otra vez 2 puntitos aquí y 2 puntitos aquí. And you're going to draw 4 dots in the bottom of those frowny faces. Y aquí si cierran y cierran. Mm-hmm. Ay, parece que estuviera durmiendo con unas cejas grandes. Y vamos a cerrar aquí y aquí. Y ahí tienen ventanas y puertas. Yay. Y en las casas de antes también se veían los ladrillos. Entonces podemos hacer líneas y cerrarlas para hacer unos ladrillos que se vea así bonita. So in the older houses and even now. Yeah, you can no, they're not old. Every house has bricks. No, pero antes como que estaban pintadas de blanco y cuando se caía la pintura se veían los... I see. Lolita, no crying. No, okay. Loli, no. Vamos a hacer crying. Un poquito de detalle, ¿ok? Ajá. We're going to do some details now. Anyway, so how she did this is she just drew some squares. We can do a line and a line and then stick, put it together. Yeah, and that's how you make your bricks. Yeah. Ahora vamos a hacer el techo con... ¿Cuál creen que podemos usar aquí? Yo creo que, esto sería un techo al revés. Creo que va a tener que ser la sonrisa. Vamos a hacer sonrisas arriba. Wow. Pero, ya va. La siguiente entre. Oh. Okay. Ah. Oh, ah. So, what we're going to do is you're going to use smiley faces across the whole top of the roof. And in between you have to draw the next pattern. Because if not, you won't get the pattern of... Y aquí podemos poner ahora una línea para tener las ventanas cerradas cuando hay frío y las podemos abrir cuando hay calor. And we do 2 lines in the window so that it's warm when we close them. ¿Y sabes qué me gusta a mí? Cuando las casas tienen otras ventanas. So voy a poner un círculo aquí para tener mucha luz dentro de la casa. So we like to have lots of light in the house, so we've just added a circle in the top of the roof so that light can come through. Y también la puedo abrir y cerrar. O a lo mejor es la que no se abre y se cierra, no sé. Ustedes deciden. La puerta no se puede abrir si no tiene como abrir. You still cannot open the door, so we're going to have to add a little circle to make a doorknob. Y si quieren, esta casa es de madera, entonces le podemos hacer líneas para que se vea como una puerta de madera. And you can make some lines to make it look wooden. Yeah. Ahora. Wow, that's a pretty house. Sí. Pueden hacer muchas cosas. Le pueden poner otro ladrillito aquí como para que tenga un detallito. Ahora vamos a hacerle a los lados. Vamos a usar esta línea y vamos a ir la frown y vamos a bajar aquí para añadirle un poquito de green. And you're gonna add some frowny faces kind of like this to make some greenery on the sides of the house. Y como estamos en un bosque, mira qué chévere, pueden hacer el montón de... And you can do as many bushes as you'd like. Yeah. We're in a forest in this one, so we're adding lots. Estamos felices viviendo aquí en el campo. Okay. Ahora lo que vamos a hacer es terminar este misterio que está aquí. What is this in the corner? Esto es muy fácil. Vamos a hacer, ¿sabes qué? Vamos a hacer unos puntitos otra vez para guiar. 2 puntitos y de ahí van a ir arriba. Y después pueden hacer como la letra Y o Y. Lo voy a hacer otra vez, ok. Punto para saber dónde vamos. Y después 2 y 2 para hacer como una letra Y. Y creo que ya se sabe lo que es. This is a tree. It is. Otra manera es hacer las 2 líneas, una sonrisa. Lolita, please. Y después nos vamos a ir alrededor con las frowns o las sonrisas al revés. Ven acá, Loli, ven a dibujarle. Lolita wants to draw with us. Yeah. Ven, come here. So, some ways to make... Okay.
Sorry, que esto es live y esta perrita quiere participar. Yo la voy a Oh my agarrar God. para que dibuje con los mientras explicas eso. Okay, so let me just explain to you guys what my Carla, just my Carla, just did here. So an easy way to make a tree is to do your two lines and then add two dots here and two dots here, and you're just gonna connect those like this. And that's gonna create branches for you. Another way to do this is you can just do two lines again, make a little frowny face, and then connect the lines as well. So those are different ways that you can do these trees. Muy And bien. here we have our assistant. Ahorita me la traje para que esté tranquila. Toma, puedes dibujar con este y con este, ¿ok? Gracias. Bueno. And here we go. Y aquí para el árbol pueden hacer un otro óvalo círculo y lo pueden rellenar para que no sepan qué vive ahí. A lo mejor vive una ardilla o vive otra cosa. Y pueden hacer unas líneas para representar la madera. También pueden ponerle círculos para que tengan. Sí, aquí está conmigo la clase Loli. Loli, saluda a todo el mundo porque la verdad. Hello. Mi nombre es Lolita, la molestita. So what we've done is we've added a circle or oval in the middle of the tree that we filled in so that you can see if anyone lives in there or if maybe a squirrel or a raccoon or something like No that. se sabe. And then we can add some smiley face and some frowny faces here just to create the illusion of wood. And we've also added some circles in the trees to make some fruit. What kind of tree is this? Is it? Un fruto mágico. Oh. Okay. Vamos a decidir si está bien el día, tiene el sol o hay nubes o está más o menos. ¿Qué El crees? sol, Sol, please. ok. Hay maneras de hacerlo. Pueden hacer un smiley aquí en la esquina o pueden hacer un círculo. Yo voy a hacer un círculo. Today it is sunny in our house. So we have put a sun in the corner as a circle, but you can also do it in the corner, as a half circle as well. Y aquí podemos hacer, si quieren, un par de nubes para que lo acompañen, que son puras sonrisas al revés. Pueden hacer las que quieran. Y yo voy a hacer nada más dos. You can also add clouds, which is the same way that we made our bushes at the bottom. They're just closed off on their own, and then they can accompany the sun. Para hacer un par de pajaritos, pues lo mismo, dos frowns, uno y dos. You can make two frowns to Uno make y some little dos. birds. Yo voy a poner tres también. Y vamos a hacer. What is this? Esto es un mini pond que hay ahí. Mm. Pueden hacer unos lilies si quieren. Hacen un círculo pero no lo cierran. Y después hacen la letra B adentro. Pueden tener unos lilies aquí en el pond. Can have some lily pads. Now you can just have fun with your drawing and you can add people, you can add pets, O pueden agregar you can add flores. flowers. It's really up to you and what you want to do. You can add more grass, you can add flowers, you can add more trees, Detalles. detailing if you Piedras en want el camino. stones in the walkway. De And lejos pequeñas y cerca más grandes. yes. Okay. Y después se pueden divertir coloreando. Yo no voy a colorear todo porque quiero que ustedes coloreen como a ustedes les salga colorear. Entonces acuérdense siempre de empezar a desde adentro hacer una barrera. Acuérdense para no estar. ¡Ah! Y, ¡ay, mi sol se volvió puyudo! No, te quedas dentro y haces una barrera. Okay, so now we're gonna color. We're not gonna color the whole thing because we want you to be very creative in how you color your picture. But here's a good coloring tip. What we do is we make a barrier right inside the line that we created, and that way it's easier to fill in the gap. Y después lo rellenan. A mí me gusta el movimiento circular para controlar. Sé que voy a subir y bajar y no estoy haciendo rayas porque entonces me puedo ir para otro lado. Y ya. Por lo menos ese es el sol. Les voy a mostrar más o menos cómo hacer el outline de las nubes. No las relleno, simplemente le pongo un poquito, ¿ves? So with the clouds, we don't actually fill them because the clouds don't usually have color. Sino un reflejito.
So we just add a little reflection, which we outline our outline. Y también este pequeño le voy a poner un poquito de reflejo, pero no lo voy a rellenar. And with, same with the water, we don't fill it. We're just gonna do an outline there. Y le pueden hacer waves si quieren. You can make waves. You can make anything you want. Y bueno, un detalle más y ya y terminamos para. Y después quiero que se acuerden de ponerme esto en la página de nosotros, pongan sus dibujos para ver cómo están avanzando y cómo les está yendo con esto. Una vez más, gracias a los auspiciadores y Canadian Hispanic Arts, que nos permite tener estos espacios para la comunidad. Y bueno, así, ven la barrera y rellenan. Yo quiero que me pongan dibujos en la página porque no he visto nada, solamente un par al principio. Quiero que me los pongan. Este video va a estar aquí, va a estar en YouTube. Por favor, síganos en todas las plataformas. Porque nada más no hay esto, hay otras cosas, entrevistas, ¿verdad, Raquel? Sí. Entrevistas, hay programas de conversación y tenemos el wow, arte también. Wow, this is amazing. So don't forget that if you're doing this, please share with us. We'd love to see your drawings. Thank you so much to Canadian Hispanic Arts for letting us have this space to create with you guys. And don't forget to follow Canadian Hispanic Arts on YouTube. You can find us on Instagram, Facebook, Twitter, and all those fun things. This video will be uploaded to YouTube and will stay here. So don't forget to check it out again and have fun building your houses and show us how it goes. La mía es número 5. And we are house number 5. Sí, vengan y visiten, hacen pa, 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 pa. Pa, pa. Bueno, esto ha sido todo y disfruten. Se les quiere mucho. Feliz semana. Nos vemos en 15 días, ¿verdad, Lolita? Despídete. Dile bye bye. So we'll see you in 15 days. We hope you enjoyed this video. Don't forget to like and follow us everywhere. And have a great day at Canadian Hispanic Arts. Okay, talk to you soon. Ciao. Bye, guys. Gracias.